Buena gente, ¿cómo les va? Estamos acá en otro video más de Chacalero. Estamos con Manu, que ahí Buenas. estaba llegando, allá viene la foto. Vamos a Poco pegar volvemos. Con pocas ganas la vuelta, che. Las vacaciones estuvieron lindas. una. Bueno, vamos a pegar una recorrida en los caballitos. De paso, yo voy a dar de comer. Tengo todo medio acá preparado ya. Bueno, los rollos con el tema del season. No sé si se han echado a perder, desaparecieron. Me los robaron. Así que no sé, vamos a tener que poner un tinglado para que quede bajo el techo y no me los desaparezca. ¿Me engancha, mano? Sí, te engancho, para. Vamos a poner una recorrida de cómo está el maíz. Tuve que volver porque estaban complicados los chicos. Y después vamos a ver cómo está el maíz, seguramente vamos a ver la hierba y vamos a salir a fumigar, seguramente. A ver, bueno. Este lo llevo para afuera, que así lo lleno. Dejá que lo enganchó. Ah, listo, listo. Lo voy a llenar. Y lo voy a dejar allá. Bueno, me voy a buscar la Toyotita y vamos a recorrer, ¿te parece? ¿Y no me caballo? Ah, bueno, vamos a caballo, vamos a caballo. Aguantá que voy a llevar hasta allá y. El Qué ca lindo que está Barbecho. barbecho. Está llenando el agua ahí. Sí, se cerró sola. Está embrujada la cosa. Vamos a variarlo un poquito. Para que este no me gusta que ya me salí. Para que se acuerde cómo era esto. Tengo un problema con los caballos. El rayo, vieja. Vamos a ver qué pasa. Así que no se olviden darle like, suscribirse, seguirnos en redes sociales, muchachos. Síguenos en TikTok ahí. Casi estamos llegando a 3.000 seguidores en TikTok. Oh, muy A ver quién gana, a ver cómo está Barbecho. a medio tranque, vamos ahí. Charlando las vacaciones. No, la verdad estuvo lindo. Cortita es el tema. Igual, mejor vacaciones que esta. Acá se creció por demás, me parece, ¿eh? No, está Está lindo, lindo, no ¿eh? da todavía, pasé una aplicación. Lo que está re sucio, loco. No, que hay un par ahí. Sí, debe estar por allá. Vos mirate de aquel lado, yo me voy para aquella punta a ver qué Sí. onda. Hay un poco por aquí. Para que está sonando mucho el teléfono este. Ahí está. Me pone loco el caballo. Y no tiene pena de fertilizar. Pero está por parte, así que por ahí podemos hacer por parte. Quemar lo que hay. Sí. Para no hacer tanto desperdicio de. Sí. Igual. A ver cómo está el tema. Ahora vamos a chequear la otra variedad, yo creo que. Maíz ya 33%, 61% de cosas. Ah, está. Ah, 8% sí, está lindo. Yo le tiraría todo, pero con una dosis baja, ¿viste? de. Bueno. Como para asegurarnos de que si hay algo chiquito abajo que por ahí no vemos, lo matemos. Total, con la maquinita nueva. Uf, vamos a sacar el plas nuevo, a ver qué tal. Lo vamos a estrenar, muchacho. Así se va pagando solo. Sí, vamos a tener que salir a hacer unos trabajitos. Me he hecho un este de acá. Sí, yo estuve charlando con el vecino el otro día, me llamó a ver si andaba acá y me dijo que tenía un lote para fertilizar, así que Bueno. después lo vamos a ver. Y aquí está igual, así que vamos a tener que darle todo. Son tres lotes nomás.
Sí, bueno, vamos a de katana. Vamos a de katana así. Estrenamos un poquito el caballo. Barbecho viejo nomás. Yo obviamente la forcita. Aguantame que me va a llevar hasta. Me voy a buscar el. A buscar el. Ah, no, no. Me voy a. A que lleva este para. Enganchar el carrito de fertilizante herbicida. Pero si lo enganchamos el mosquito, ¿no? Sí, también, sí. Listo, la dejo abajo las plantas esta que no se caliente, si no. Ah, ya me lo mandó, ya lo dejó ahí. Bueno. ¿Cómo me quedamos sin. Quedamos sin fardo? Che, si yo le saqué el sonido esto, ¿por qué sigue esto? Vamos a ir a buscar el mosqui. Las sembradoras quedan afuera. Bueno, no va a hacer nada tampoco. Todo en marcha. Esa pantalla se tendría que prender, eh. Voy a abrir el portón aquel porque este no va a andar. Che, pero si yo le saqué el sonido. Sí, yo cierro acá. Uy, cómo chilla esto. ¿Qué le pasó a vos? Ah, no, el teléfono. El teléfono. Recién saqué el volumen, ¿viste? Había muy alto. Sí, sí. No eché las pelotas. Vamos a ver qué tal el Plus. Muy lindo, che. Me lo pisé. No, no, me corrí justito. Quería ver una cosa abajo. Bueno, vení que te engancho. Para capaz que primero llenamos el mosquito de acá. Ah, dale. ¿Querés que lo corra con la camioneta al tanque? No, no, si te molesta. Es acá. Acá donde llenamos el mosquito acá. Tenés razón. Herbicida. Muy lindo el plan. Muy lindo, che. Tenemos como seguir el mod de que podés limitar la velocidad de marcha atrás, entonces manejas más. ¿Qué tiene para? ¿Qué querés hacer? La velocidad de marcha atrás. Claro. La podés cambiar de acá el juego, ¿no? Ah, tiene fertilizante esto. Bueno, vamos a descargarlo. Ah, me lo descargo ahí de... Ah, contento me dejó. Ah, descargué el herbicida yo. No, qué del mosquito descargaste. Este. ¿Podés con el mosquito o querés que lo enganche con la camioneta del carro? No, me estoy haciendo cagada acá. Para que estoy haciendo una cagada acá. Sí, capaz que va a tener que enganchar el carro y descargarlo porque tiene fertilizante. Y yo quiero hacer eso. Quiero hacer eso y me descarga. Ah, porque el carro tiene para cargar las dos cosas.
Ahora que me acuerdo. Enganchámelo. Fíjate que... Tiene para... está bien, ya está. ¿Te lo engancho? Ya está. Listo. A ver. Probá a ver qué tiene, vos qué le ves al carro. Al carro, qué le ves a enganchar y fíjate. ¿Qué te salta? ¿Fertilizante solo o...? Para que te lo engancho. Fertilizante solo, che. Hacé para atrás. Dale más, dale más, dale más. Ahí tiene que dar la opción de descargar el fertilizante. Sí. Y bueno, cargar el herbicida y... Dale, anda yendo Y nomás, yo acá traerlo, que voy. yo me voy yendo al lote al 18. Y mientras voy para allá me voy escuchando en los audios. Piripipi, acá estamos con el plas, muchacho. Bueno, vamos a chumetear el... Ya tiene un montón de metros esto. Vamos a hacer la cabecera primero. La herbicida. Tiene 40 metros, tiene. 36. 40 metros tiene. Mira. La mierda que grande, chi. El día estaría. Qué belleza. Después te lo voy a dar un ratito. ¿Eh? Después te lo voy a dar un ratito, digo. Saliendo para allá. Dale. Y acá voy a tener para rato. Si querés, parate en el, allá en el lado del lado del 20 y pico. Ahí el Sí, 20. contra el molino iba para allá. Sí, ahí, parate ahí. Y para que tengo que subir el volumen yo a esto. Porque hoy estuve jugando común y no tiene volumen. Ahora sí. Lindo el maicito, viene con agua. Viene, viene, viene. No, esto sabe qué. No sé cuánto va esto. ¿Cuánto va? Esto van fuerte en la vida real, ¿no? ¿Cuánto van? Y según lo que esté echando y según cómo esté el lote. Pero... 25 mucho. Y sí, podés llegar a 25, Vamos a poner 20. 22. Vamos a poner O sea, 20. según el producto, ¿viste? Pusimos 20. ¿Cómo? A 20 lo puse.
Lo que es la rotación, sí, igual, sí. Bueno. No, ¿sabes qué? Tablote, con esto lo hacemos al toque. Subí, baja. No sé, subí, baja. Y el otro. Muy lindo, che. Y acá, bueno, vamos a tener que echar de vuelta a la vuelta. Porque no. Va a echar el bordecito ahí. Tenemos que poner ese que para cerrar los picos. Que, viste que moda ese que le podés cerrar los picos que. Sí, el control por sección, corte por sección. Ah, no gastó nada, gastó 21%. Yo nada. Creo que con un neto terminamos todo. Pasa que cuánto carga lleno lo pongo. Y 4.000 y pico. Y sí. No tiene pasajero, ¿no? No. Tómate, toma pete una cosita. A ver cómo está esto. Qué lástima, ¿no? Igualito que anda con la basada y esto. ¿Cómo se va a hacer la basali con el maíz, no? No, después de cosas, después de las ojos, no, me tuve que tomar vacaciones con la basada y eso. Ah, pero ya le tocamos la bomba, ya anda un poquito más. Ah, ya está. Sí. Oye. Oye. Te voy a hacer los alambrados acá porque si no. Acá, bueno, en la próxima siembra de gruesa va la fila, vamos a pasar el árbol ahí. Así nos queda bien la rotación, porque si no, nos va a quedar desparejo. Ah, mira, la vuelta te está matando la vuelta, ¿eh? Sí, no, dos pasos que dos, me estoy acostumbrando. Anduve mucho manejando auto, viste que. Estaba con mi abuelo cuando andaba en camión, mucho tiempo que viajaba en camión y cuando andaba en el auto por ahí llegaba el kini y doblaba abierto, viste, como si estuviera en el camión.
Muy lindo, la verdad. Ya va el loco. Vamos a mostrar un poquito lo que es el acoplado. La verdad que este acopladito está... No sé si no me gustó más el acopladito este que el plasma. Muy bueno está, muy lindo este, muy lindo, muy lindo. Le voy a llevar para que el lote, por las dudas, no creo que precisemos, pero... Ah, se la aguanta la Toyota, ¿eh? Sí. Lo que ese me parece que lo vas a guardar, loco, porque me queda 65% y sí, vamos a terminar si Dios quiere. Lo que no sé si este le anda el enganche atrás, sí, tiene que andar, así que podemos salir a hacer el trabajito después y enganchamos sí. La casilla todo y salimos un poquito. Los ilegales. Bueno, acá ya termino. Te va a quedar este de acá. Capaz que pase por allá atrás. No tiene pasada allá atrás. ¿No está abierto allá la punta? No. Está todo cerrado eso. Pensé que estaba abierto. Bueno, terminamos el lote. Quería hacerlo hoy, que enganche la casilla yo. Así. No, es igual. Bueno. Vemos qué hacemos para otro video. Dale, dale si querés. Listo. Yo me voy para el medio del lote. ¿Qué quilombo tuvimos con el SISO? La puta madre. Oh, wow. Lleva 40 metros, haciendo un pedo esto, boludo. Tardás más haciendo las cabeceras que haciendo el lote. Olvídate. Hoy estaban haciendo girasol ahí, viendo cuando venía el laburo, ¿viste? Venía, estaba haciendo, andaba en la New Hall. Se me la vio. Acá.
No me respondí al teclado, che. ¿Cómo estás? Ah, ya está. Estaba mandando un audio. Piti, piti. Bueno, gente, no se olviden dar like, seguirnos en las redes sociales, suscribirse al canal para más videos y darle la campanita. Que hay videos casi todos los días. Ahora Viene lindo el maíz. estamos medio complicados con el tema del laburo. Para grabar y eso, así que nada. Tengo que grabar sí o sí los días de semana porque los fines de semana se me re complica. Me voy a correr porque este loco me va a cortar las patas Te bajo los talones. acá. Ya se va terminando la... La fumigadita. La última aplicación que le hacemos. Y después, que sea lo que tenga que ser. Ya estamos. Bueno, estos van a quedar para después. Daban agua para más adelante. Bueno, el 16 está limpio de. A ver qué misión hay para hacer. Abonar. Ah, debonar. Debonar, debonar. El campo 6. El campo 6. El campo 6 allá, eh. Hay que abonar alguno de estos. Este, el 75, este. Este es el que hay que poner. Allá arriba contra el... Sí. Contra la ex travesía. Claro. Bueno. La última pasada. Última posada. La última pasadita. Bueno, un pedo se hizo. En media hora hicimos todo. Recorrimos. Eficientes al 100%. Eficiente al 100%. ¿Qué nivel esa maquinita? Ese mosquito está. Bajo el dron, tic. Ahora espera que. Ah, espera Acompañe el clima. que buen el clima y que suba nomás. Y que suba el precio porque... ¿Cómo estamos con la cebada? Últimamente tenemos la cebada para vender, pero la cebada está a 40 y pico. Lo guardo en el galpón a este. Sí, lo lavamos antes y. Listo. Lo que sobró, ¿qué lo hacemos? Descárgalo, porque si tenemos que salir a. Dale. A fertilizarle al vecinei. ¿Qué hacen? Estoy lavando. No, 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 los perros, digo. ¿Eso que hay ahí qué es? ¿Herbicida? El herbicida lo dejé yo recién. Ah, porque Así lo... tenés que poner el tacho acá.
Pero lo digo, ah, pensé que lo ponías en el carrito. Disculpa. No, ya sabemos que el carro y el fertilizante líquido va a ser lo mismo, no va a gastar tanto. El carro va a ser más para salir afuera. Bueno, ya que eran tres lotes nomás. Este lo vamos a dejar igual. Lo vamos a cargar para que no quede ahí en el medio. No, pero la verdad, pero este carro está de 10, boludo. Bueno. Lo único que me molesta del aparatito ese de... Listo. Que cuando baja la ruedita y eso aparece, boludo. Bueno, aquí lo vamos a dejar ahí porque... Ah, esto es... ¿Qué pasó? Nada. Que ya dejé el playa está limpito. Ah, me queda... Me queda enganchado el carro. ¿Podés creer la camioneta? A ver, pará, me fijo, a ver si te lo puedo sacar. Me quedé enganchado, boludo. Me quedé enganchado, boludo. Ah, y este no se puede agarrar. A ver, dale un poquito para adelante. Enganchado. No, dale, dale. Dale, dale. No, 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 no se engancha. Bueno, no sé, debe ser un bug de la camioneta. Bueno, gente, hasta acá llegó este video. Un día de trabajo, fumigamos con el loco. Vamos a nada, a ver, y ahora para hacer unos billetes en el próximo capítulo, capaz que hacemos un trabajito, así que de al vecino que ya como hablaba Manuel. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.